Un video grabado por la cámara de seguridad de un local capta los precisos instantes en que un motociclista de 32 años se estrella mortalmente contra una camioneta que le invadió carril en la pista de la UNAM en las primeras horas de este jueves. La Policía Nacional incauta 99 kilos de cocaína cuando eran trasegados por un furgón con placas guatemaltecas caleteado en el puesto fronterizo de Las Manos. Decretan prisión preventiva para los dos detenidos por la muerte de dos policías en un enfrentamiento a tiros el pasado 26 de enero en una calle del barrio San Luis. La juez programó para el mes de marzo el juicio oral y público. Una bebé de 3 meses queda encerrada en el interior de un carro que quedó cerrado con las llaves dentro y con los vidrios arriba. A pesar del riesgo que la niña corría de morir asfixiada, la madre se negaba a que los bomberos rompieran los cristales para evitar daños en el vehículo. Un hombre muere atropellado por una camioneta cuando cruzaba la carretera norte a la entrada del barrio Hugo Chávez. Al momento de la tragedia, la policía no había identificado al infortunado. Pasan a la orden del juez los 3 sujetos acusados de haber rafagueado una casa en Villaflor en venganza por una publicación en las redes sociales de 3 fotografías pornográficas que muestran la relación amorosa de 2 de los 3 acusados. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos todos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos con mucho gusto Mario Medrano, Noemí Chavarría y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Noemí? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela. Muy buenas noches a los amigos televidentes que a esta hora nos sintonizan. Estamos a jueves. Mario Medrano inicia con el detalle de las informaciones. Buenas noches, Mario. Buenas noches, gracias, Noemí. Iniciamos hablando de un video grabado por la cámara de seguridad de un local que muestra justamente los precisos instantes en los que un motociclista de 32 años se estrella mortalmente contra una camioneta que le invadió el carril. El hecho ocurrió en el sector de Enel Central en las primeras horas de este jueves. Vamos a ver el reporte completo que nos entrega María Cero Ordóñez. Los últimos minutos de vida de Humberto José Pavón Estrada, de 33 años, quedaron captados en estas imágenes de una cámara de seguridad ubicada de Enel Central, 3 cuadras al sur. En el video enviado a nuestra línea de WhatsApp, se ve que el reloj marcaba las 6 y 24 minutos de la mañana de este jueves. Se aprecia que todo transcurre con normalidad. Luego de un minuto ocurre la desgracia. El video muestra que el chofer de la camioneta, identificado como Francisco Antonio Vargas, termina invadiendo el carril por donde se desplazaba el motociclista, quien viajaba a exceso de velocidad y no portaba casco de protección, según testigos. Venían las 2 camionetas, pero una fue la que le impactó al muchacho, el motorizado. Cuando nosotros miramos, solo escuchamos el impacto y no lo vimos si fue la camioneta o fue el motorizado. Ahí no se puede pasar. Al pasar la camioneta blanca, este no se fija que viene la moto y se tira. Por su parte, el conductor del automotor, nervioso, manifestó no haber observado a la víctima, que al parecer se dirigía a su centro de trabajo. Sí, yo vengo de aquí del norte para allá sur, sí, y él viene de allá para acá. De sur a norte, sí. ¿Usted hace el giro hacia la izquierda? O sea, sí. ¿No se creó que venía motorizado? Bueno, yo miré y esperé que iba a cruzar. Sí, pero venía rápido. Antes que la camioneta, por el lugar circuló otro carro cuyo conductor cometió la misma imprudencia que el chofer involucrado en el incidente. La mayoría de los accidentes se registran por el irrespeto a las señales de tránsito. En los primeros 37 días del año, las autoridades reportaban la muerte de 87 personas en las carreteras. De ellos, 33 viajaban en motocicleta. María Esther Ordóñez, Acción 10. La policía incauta 99 kilos de cocaína cuando eran trasegados por un furgón con placas guatemaltecas caleteados en el puesto fronterizo Las Manos. Veamos. El guatemalteco Rafael Antonio Zamora Vélez fue capturado en el puesto fronterizo Las Manos, Bogotá, Nueva Segovia, por autoridades policiales cuando pretendía trasladar a bordo de este furgón 99 kilos con 244 gramos de cocaína hacia el país de Honduras. El día de ayer, a eso de las 11 y 30 de la mañana,
se realizó la detención de un furgón que se dirigía hacia el territorio hondureño y en el que era conducido por el ciudadano Rafael Antonio Zamora Vélez, quien es originario y residente de Guatemala. Luego de que se hicieron inspecciones y revisión de dicho vehículo, se encontró que era portador de una cantidad de 99.244 kilos de cocaína, que significaba un peso de 99.000 gramos de cocaína, que significa 99 kilos 244 gramos de cocaína. La droga venía caleteada en un compartimiento del cabezal y en el container trasladaba alimentos para animales. Estamos realizando el trabajo necesario. Sabemos que esto es parte de la actividad del crimen organizado y que como fin pretenden el traslado de estos materiales que son nocivos para nuestra población. Esta incautación representa un duro golpe al narcotráfico que propina la Policía Nacional. El detenido sería puesto a la orden de un juez para que enfrente a la justicia nicaragüense. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Abren juicio contra dos de los acusados por el asesinato de dos oficiales de la Policía Nacional. El juez noveno Distrito Penal de Audiencias, Indiana Gallardo, mantuvo la prisión preventiva al considerar que existen suficientes elementos de prueba que los incriminan en la tragedia. Detalles en el siguiente reporte con Yelsin Espinosa Reyes. Tras presentar la mañana de este jueves el Ministerio Público un compendium de pruebas que reafirman la participación de Paul Emerson Jaén Leal y Víctor Manuel Morales Blanco en el asesinato de dos agentes de la Policía Nacional el pasado 26 de enero en el barrio capitalino San Luis Sur, la titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua admitió dichos elementos. Víctor Morales, para huir, le realizó disparos logrando impactar en el cuello a la víctima Oliver Chow y continuó su huida hasta que posteriormente fue detenido por otros dos motorizados y antes de ser detenido tiró el arma de fuego sobre el pavimento. También contamos con los testigos Yader Iván Rodríguez Mendieta, él es la víctima del robo agravado en grado de tentativa. Y con él se va a acreditar que conoce al acusado Paul Jaén porque fue cuñado de un hermano de él. Es decir, que una hermana del acusado Paul Jaén estuvo casado con un hermano de la víctima. Y que el acusado Paul Jaén eventualmente en ocasiones visitaba su casa de habitación. La defensa, por su parte, decidió solicitar copia de las pruebas mostradas públicamente, al mismo tiempo que pidió un recurso audiovisual que comprende un video captado por las cámaras de una bodega ubicada en el lugar de los hechos. Voy a ejercer la defensa técnica de Víctor. No tengo ninguna objeción en este momento con respecto a las pruebas que el Ministerio Público ofrece en este momento. Será en el desarrollo de este proceso, su señoría, de que también la defensa va a contribuir con el esclarecimiento de los hechos desde el punto de vista de la defensa. Nosotros vamos a aportar pruebas para desvirtuar esos hechos del Ministerio Público. ¿Por qué no podrán acreditarlo? Porque los tres testigos coinciden en una situación muy, muy especial y en relación a la participación en los hechos de mi representado. Estos testigos van a deponer en juicio oral y público que mi representado bajó de un vehículo, fue neutralizado con boca hacia abajo del piso, con la mano arriba. Esa es la acción que realizó mi representado para que el Ministerio Público de manera valiente se atreva a venir a decir que va a probar de que asesinó, de que portaba arma, de que obstruyó la función de la Policía Nacional, cuando en ninguno de esos testigos se establece esa situación, esa acción. Voy a proceder a admitirlo por existir suficientes indicios para elevar la causa a juicio oral y público de conformidad a la norma procesal penal. Voy a dictar el auto de remisión a juicio dejándolo para marzo 2017. Será el juez de juicio quien va a determinar el día y la hora para dicha audiencia. Por la seguridad ciudadana, por el bien común y la paz, voy a proceder a mantener la prisión preventiva que fue decretada en la audiencia preliminar.
Como era de esperarse, el caso fue elevado a juicio oral y público, manteniéndose la prisión preventiva para los acusados. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Un hombre aún sin identificar murió atropellado por una camioneta anoche en la entrada al barrio Hugo Chávez. El conductor se dio a la fuga, sin embargo, fue capturado horas después en el sector del Mercado Mayoreo. Vemos el reporte de Ronald Rodríguez Solís. La cifra de muertos por accidentes continúan en aumento en nuestro país. La madrugada de este jueves, en el sector de los semáforos que están ubicados en la entrada al barrio Hugo Chávez, un hombre de identidad desconocida de aproximadamente 40 años perdió la vida de manera instantánea al momento que cruzaba la calle y fue brutalmente impactado por una camioneta, cuyo conductor, sin importarle la vida de este, se dio a la fuga. Pero gracias al rápido actuar de la policía, lograron detener el vehículo y a su conductor en la pista del Mayoreo. Se trata del señor Mario Fernández Mendoza, de 59 años, quien fue señalado por testigos de conducir a exceso de velocidad. Madre se iba cruzando las calles, pero y el hombre se lo pasó llevando, madre, una camioneta gris, pero iban pasando tres policías y lo siguieron. ¿Qué dirección iba? Venía de allá para acá, ¿no? ¿De abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba, correcto. ¿Se dio la fuga? Se dio la fuga y dice que lo agarraron ahí por el chinchillo. ¿Iba a exceso de velocidad? Ese? Sí, hombre, iba jalado ese, madre. Se cruzó, no sé si andaba bolo, que venía. Venía bien, ya cuando lo vi fue de frente. ¿Y por qué se dio la fuga? ¿Viene que lo había atropellado? No, la fuga me fue allá para partearme. ¿Cuál distrito usted? Pero ya venía la moto detrás de mí y se me dio la fuga. ¿Dónde ha tomado usted? No, yo no veo. No. El accidente pasó, el hombre se cruzó y en el instante ni lo vimos porque fue de pronto que se cruzó. Fue imprudencia del doctor. Pero es que nada, tomado. ¿No venían a exceso de velocidad ustedes? No, no, normal. Pero dicen que en un momento el señor se dio a la fuga, ¿eh? No, se levantó, ahí nomás se paró. El ahora occiso no portaba documentos que lo identificara, solamente una mochila que contenía una panita vacía. Su cuerpo fue trasladado por técnicos forenses al Instituto de Medicina Legal en espera de que sus familiares reconozcan el cadáver y lleguen a retirarlo para brindarle cristiana sepultura. Mientras agentes policiales del Distrito 6 de Managua realizan el croquis para determinar si fue imprudencia peatonal o responsabilidad del conductor de la camioneta. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y una bebé de 3 meses queda en el interior de un vehículo. A pesar del riesgo de que la niña corría de morir asfixiada, la madre se negaba a que los bomberos rompieran los cristales para evitar daños al vehículo. Indignada se encuentra la población de Rivas con una madre que dejó a su hija de tan solo 3 meses encerrada en un vehículo. Este hecho ocurrió frente a la estación policial de la ciudad de Rivas. Lo que causó mayor enojo en los ciudadanos es que la mujer no permitía que quebraran el vidrio del vehículo para rescatar más rápido a la pequeña niña. Un agente policial hizo el llamado a los bomberos para que rescataran a la menor, pero aseguran que fueron tratados de una manera grosera por parte de la desnaturalizada madre. Pues lo hicimos presente, donde encontramos una señora, pues la señora, la dueña del carro, pues que no le hizo entrada, que no quería que le quebráramos el vidrio, pero gracias a Dios se logró rescatar al niño. No tuvieron que quebrar las ventanas de los vidrios del carro. Sí, quebramos una. ¿Ella qué les dijo? ¿Cómo reaccionó al momento? Bueno, reaccionó muy agresiva, pues, hasta lo trató mal, pues, a los bomberos que íbamos, pues, rescatando al niño, ya abriendo la ventana, abriendo la puerta, pues lo retiramos del lugar porque ya estaba muy agresiva. Afortunadamente, este caso no terminó en tragedia. Se espera que los padres de familia tengan mayor precaución y no dejar a sus hijos en los vehículos a pesar que estos estén dormidos. Fue una imprudencia que pudo cobrar la vida de esta pequeña niña. Para Acción 10 les informó Xiomara Membreño. Es increíble que se prefiera el cristal de un vehículo y no la vida de una niña de solo 3 años.
En otros países incluso se consideraría la posibilidad de levantar cargos por exposición de personas al peligro. Esperemos que personas que tengan circunstancias similares sepan escoger entre la vida de los menores de edad. Vamos a cambiar de tema porque en ese momento hacemos una buena recomendación. Altaza les recomienda a todos los padres de familia que durante todo el año escolar les den a sus hijos alta estrés en jarabe o alta estrés en viales bebibles, la del taponcito verde. Alta estrés les ayuda a mejorar su concentración en los estudios, fortalece su memoria y da energía ya que contiene todas las vitaminas y minerales esenciales que su cuerpo necesita. Alta estrés es para toda la familia. Alta estrés lo puede encontrar en todas las farmacias, pulperías y supermercados del país. Nos separamos un breve instante, regresamos con mucho más. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción 10, patrocinado por Regreso a Clase. Continuamos con más noticias. Pasan a la orden de un juez los tres sujetos acusados de haber rafagueado una casa de Villa Flor en venganza por una publicación en las redes sociales de tres fotografías pornográficas que muestran la relación amorosa de dos de los tres acusados. Jairo Castillo con el reporte completo. Después de resolver un incidente por incompetencia jurisdiccional, el juez quinto distrito penal de juicio Julio César Arias aceptó la acusación y envió a audiencia inicial a José Francisco Vargas, Jorge Luis Chavarría Rojas y Richard Elizondo, acusados por la Fiscalía bajo el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de la joven Mary Membreño y portación o tenencia ilegal de armas. En la acusación, la Fiscalía determina que los tres sujetos planificaron atentar contra la vida de la joven, quien publicó unas fotografías íntimas en Facebook sobre la relación amorosa que sostenían Jorge Luis Chavarría y Francisco Vargas. Estos, en venganza por el desprestigio que sufrieron, confabularon para asesinar a la joven y fue el pasado 29 de enero a las 9:20 de la mañana cuando llegaron a la casa que alquila en Villa Flor Sur y con una pistola calibre 40 realizaron dentro del vehículo las detonaciones sin impactar ningún disparo contra el objetivo principal. El procesado Maquiani Elizondo realizó una primera acción sin lograr que percutara el cartucho del arma que portaba, regresando posteriormente frente a la casa de la víctima, donde Maquiani Elizondo, acompañado de Vargas Espinosa y desde la camioneta en que se trasladaba, realizó cinco disparos con la pistola de su propiedad que no lograron impactar en la humanidad de la víctima. Y mucha gente en Managua me conoce, saben cómo soy yo, que yo nunca le haría daño a nadie. La muchacha que subió las fotos queriendo perjudicarlo a él, yo no la conozco ni la he visto en mi vida, ni nadie la ha tratado de asesinar como están alegando. La policía realizó un operativo el 1 de febrero en la casa de Elizondo, quien fue que prestó su camioneta y el arma de fuego para realizar el atentado. A él se le acusa de coautor de tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas, el cual está contenido dentro de nuestra norma sustantiva y establece que la pena o sanción a imponer a este tipo penal es la comprendida entre 10 a 15 años de prisión. Este caso, sacado de una película de drama de Hollywood por el Triángulo Amoroso, continuará el 15 de febrero a las 8:30 de la mañana. Los tres acusados fueron remitidos al sistema penitenciario de Tipitapa a la Modelo a petición de los abogados defensores. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Bien, las bolsas de aire de su vehículo salvaron la vida de un hombre de 35 años que a gran velocidad se estrelló contra la parte trasera de una camioneta. El hecho ocurrió anoche en Ciudad Sandino. Detalles en el resumen de Noticias Nocturnas. El aparente exceso de velocidad en el que se desplazaba el conductor de este carro, identificado como Benny Mendoza, de 35 años, provocó que se estrellara en la parte trasera de una camioneta conducida por Abraham Moya, de 32 años. Producto del brutal impacto, Mendoza resultó con golpes en el cuerpo. Fue atendido inmediatamente por técnicos de Cruz Roja Nicaragüense y trasladado a un hospital. El carrito le pegó atrás a la camioneta. Al parecer no guardó la distancia. Parece. De repente. Nosotros no íbamos pasando porque andamos trabajando.
Y eso es lo que, esa es la versión que dicen ellos. ¿Cuántas personas venían a bordo del vehículo? Parece que él solo el chofer. Aquí sí venían dos personas. Se habla de que hay otra persona lesionada, pero que se retiró del lugar. Parece. Iba a hacer un mandado aquí, dejar la cama y nos golpeó el muchacho. Venía, parece que venía algo rápido. Al parecer venía a exceso de velocidad, que no le dio tiempo ni... No, pues no, no te podría decir, pues, pero lamentablemente sucedió eso. Gracias a Dios nadie resultó lesionado. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Sí, veníamos con el cinturón. Y lo que él refleja es un trauma torácico cerrado. Vamos a trasladar hacia el hospital Antonio Nín Fonseca. Hay dos lesionados, nada más que el otro joven pues se retiró del lugar. Rehusó prácticamente la atención. Este lo vamos a trasladar a Antonio Nín Fonseca. Aparentemente sí. El carro quedó convertido a chatarra. Las bolsas de aire y el cinturón ayudaron a que el conductor no pegara la cabeza en el vidrio. La policía de Ciudad Sandino investiga cómo se originó el percance. La joven Jamie Zúñiga, de 23 años, y su compañero Yader Guerrero, de 32, iban en esta bicicleta circulando en una calle del barrio Los Martínez, al momento que varios perros se les atravesaron en su camino, provocando que cayeran al suelo. La fémina fue quien se llevó la peor parte. Me duele. Quite la mano. Ay. Bueno, resulta que la muchacha y el chaval vienen bajando, no sé a qué velocidad. Pero en ese le cruzó un montón de perros que hay aquí, entonces le esquivó, el esquivarlo se resbaló y entonces sucedió la tragedia que tenía que pasar. Sí, no, de dicha que llamamos rápido a la ambulancia porque tenían como media hora de estar ahí en el suelo. La pareja de jóvenes fueron trasladados al hospital Antonio Lenín Fonseca para que médicos de turno descartaran cualquier fractura. Decenas de jóvenes del barrio Vía Progreso realizaron una protesta en las afueras del colegio Carlos Blas Hernández en demanda que se les restablezca el turno de la noche para que puedan estudiar y terminar su secundaria. Que abran el turno nocturno porque nos están enviando al colegio Gabriela Mistral. Es un colegio que no tiene condiciones. En noviembre nos prematriculamos aquí en el colegio y nos dijeron que se mantenía la noche nocturna del Carlos Blas. Todos los matriculados, 40 muchachos, diferentes sesiones. Si están los muchachos de quinto año, que vienen este año. El año pasado se sacó un quinto año, más de 15 compañeros. Los jóvenes hacen un urgente llamado a las autoridades correspondientes a que no cierren el turno de la noche en este colegio, ya que serían más de 60 estudiantes los perjudicados. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Remiten a juicio a un nigeriano de 40 años señalado de ser miembro de una red de traficantes de droga que enviaba su mercadería en medio de libros de literatura a través del servicio de correo. Más detalles con Jairo Castillo. El titular del juzgado quinto distrito penal de juicio, doctor Julio César Arias, elevó la causa a juicio oral y público contra el nigeriano Sunday Lanrese Wankod por el delito de transporte ilegal de estupefaciente, psicotrópico y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública de Nicaragua. De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público, el acusado tenía la especialidad de enviar cocaína incrustada en páginas de libros de literatura a través de correos de Nicaragua a otros países bajo el sistema de mensajería rápida. En cuanto a la medida cautelar, ordeno que se mantenga la medida de prisión preventiva, tal y como lo establece el artículo 44 de la ley 745. Asimismo, ordeno que el procesado se ha remitido a un centro hospitalario a fin de que sea valorado por medicina interna. Al extranjero lo detuvieron el pasado 21 de octubre del año 2016 en una sucursal de correos de Nicaragua en Altamira, cuando intentaba enviar un sobre de Manila color amarillo a la capital de la India. Al revisar el sobre, se encontró un libro titulado Los 10 mejores juegos de siempre. Al revisar hoja por hoja, se descubrió que en la número 2 y 5 estaba adherida una bolsa con polvo blanco que al realizar la prueba de campo dio cocaína, pesando 285.6 gramos de la sustancia prohibida. El acusado ya estaba circulado porque el pasado 30 de agosto intentó enviar 47 gramos de cocaína en un libro de cuento a Estados Unidos. El juicio oral y público se realizará el próximo 30 de marzo a las 8:30 de la mañana. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Un ciclista de 58 años quedó inconsciente tras ser colisionado por un taxi esa mañana en el sector del restaurante El Madroño. Detalles en el siguiente reporte con Yelsin Espinosa Reyes.
Quiñones Matamoros, de 58 años de edad, permanecía aturdido luego de ser colisionado por el conductor de este vehículo. Yo sé que yo venía, pero cuando sentí fue el golpe. ¿Usted se movilizaba en esa bicicleta? Sí, en la bicicleta. ¿Para dónde se dirigía usted? Para arriba. O sea, iba a doblar aquí. Para que el taxi se metió. No es que ahí están la grabación en la puerta donde pegué. Imprudencia del taxi. Parece. Porque es que salió de aquí. ¿Usted cuando cayó quedó inconsciente? Tenía... Inconsciente, yo no sabía nada. Cuando vi al señor ya lo tenía encima, hermano. El señor ya. Dice que fue imprudencia tuya. Pero bueno, no, eso ya lo va a determinar la policía. Pero lo que le puedo decir es que él tiene que buscar siempre su derecha. ¿A qué velocidad venía vos, hermano? Tal vez unos 10, no venía rápido. En el punto lo atendieron miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, los que destacaron las lesiones detectadas en la humanidad del hombre. Al llegar al lugar, pues contactamos que es un señor de la tercera edad, de unos 60 años aproximadamente, con una herida en el tabique nasal y un hematoma en lo que es la región del temporal de izquierdo. Queda atendido en el lugar y tiene una laceración en la parte posterior de la tibia del tercio medio. Pese a que la víctima se rehusaba a ser trasladado a un centro asistencial, la persuasión de algunas personas que observaban la situación lo hizo entrar en razón, siendo remitido al Hospital Alemán Nicaragüense. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. En nuestras instalaciones tenemos documentos de identidad a nombre de José Luis Gutiérrez Vidaure, también de Nelson Amaru Monzón Aguilar, de Marvin Jacinto Bonilla Herrera, también de María José Umanzor González, de Carlos Manuel Areas Alemán y por supuesto de Ariel Ignacio Gutiérrez. Estas personas pueden venir a Canal 10 en horarios de oficina. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. En 2x1 en Aros Toscana, Óptica La Curazao. Gracias por continuar con Acción 10 Edición Estelar. Estamos ahora en el plano internacional. El conductor de una camioneta atropelló a un agente de tránsito cuando intentaba huir para evitar que su vehículo fuera inmovilizado por estar mal estacionado en una calle de la Ciudad de México. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Mayores detalles en el segmento de Noticias Internacionales a cargo de María Esther Ordóñez. El hecho se registró en Ciudad Juárez, México, después que un hombre de 33 años se resistió a que le colocaran un candado en una de las llantas del auto que conducía y aceleró para darse a la fuga. Sin importarle, terminó atropellando al agente de tránsito que además le aplicaría una multa. La mujer resultó con golpes en todo su cuerpo. El video captado desde un teléfono celular de un transeúnte muestra el momento en el que el hombre, tras resistirse, decide realizar la acción por la que fue llevado a una estación policial. Un muerto y 5 personas heridas fue el saldo fatal de este accidente de tránsito que se registró en la provincia oriental de Fujian, en China. El conductor de una camioneta perdió el control debido al exceso de velocidad en el que se desplazaba. Al llegar a una intersección, terminó colisionando contra varios vehículos. La víctima fatal viajaba a bordo de su motocicleta y aunque intentó acelerar para no ser alcanzado por el vehículo fuera de control, no lo logró. Un trabajador de un hospital en la India fracturó la pierna de un bebé que se encontraba en el área de incubadoras solo porque el pequeño lloraba, al parecer tenía hambre. Cuando los padres del menor de edad llegaron al centro y lo cargaron, se percataron que una de sus piernas estaba fracturada. Las autoridades del centro recurrieron a estas imágenes donde se aprecian los momentos en el que el sujeto maltrató al recién nacido. La pelea de los dos hombres es por la disputa del amor de una mujer, por quien decidieron resolver sus diferencias con la ayuda de cuchillos, sin importarle morir en el enfrentamiento. Al parecer, uno de los hombres es la actual pareja de la dama y el otro su ex, quien llegó hasta la casa al darse cuenta que el nuevo compañero de vida de la mujer estaba en el lugar, lo retó al duelo. El hecho sucedió en Reino Unido.
Los vecinos fueron quienes, al ver lo que acontecía, llamaron a las autoridades policiales para que intervinieran y evitar que se registrara una tragedia. Bueno, es el espectáculo show que siempre quiere tener la Sisigna. Esos son los espectáculos que arman la Sisigna, no tenemos otra cosa que hacer en Guatemala. Agentes policiales de Guatemala lograron la captura de la magistrada Blanca Standing, quien al momento de la detención se encontraba en una abarrotería utilizando una peluca y unos lentes oscuros para evitar ser identificada. Cuando los oficiales la sorprendieron, la mujer intentó disparar un arma que portaba. Como no logró hacerlo, trató de suicidarse. Hay un momento donde ella saca un arma de fuego y apunta a los agentes policiales. Al notar el número de agentes policiales, en este caso la mayoría mujeres, pues al notar que la superan en número, viene y opta por venir y apuntarse con su propia arma de fuego en contra, a modo de disimular que intenta provocarse la muerte. En ese momento, un agente policial la reduce al orden, le quita el arma de fuego. La magistrada fue denunciada por la fiscalía, acusada de presionar a un juez para beneficiar a su hijo, Otto Molina Stalin, vinculado a un fraude millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La detención se llevó a cabo luego que el Congreso retiró la inmunidad a la magistrada. El gobierno de Donald Trump evalúa pedir las contraseñas de las redes sociales de las personas que intenten llegar a Estados Unidos procedentes de Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. Esto como parte de las medidas migratorias que exige el presidente estadounidense. John Kelly, secretario de Seguridad Interior, precisó que esta medida tiene como objetivo prevenir posibles atentados contra Norteamérica. Si esto llegase a ser aceptado, la persona que se oponga a brindar su contraseña no podrá ingresar al país. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia pide ahí responsables en el caso de los niños que habrían sufrido maltrato en la zona de comidas de un centro comercial. También se refirieron al niño con síndrome de Down que no fue admitido en una escuela de Ciudad Sandina. La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la niñez y adolescencia, CODENI, plantea que deben darse a conocer los resultados de las investigaciones que anunció la Administración de Galería Santo Domingo en el caso de los dos niños trabajadores en los semáforos que fueron expulsados del sector de ventas de alimentos en ese centro. Creo que ahí es importante que la ciudadanía, que se pronunció a favor de denunciar el hecho de discriminación, estemos al tanto para ver cuál es la reacción oficial del centro. Y por su condición de niño trabajador no puede ser visto como una amenaza, no son delincuentes. ¿Verdad? Creo que eso es importante reconocer. El Código de la Niñez establece que ningún niño y niña debe ser discriminado por esa condición y que los adultos, el Estado y las instituciones públicas y privadas están en la responsabilidad de proteger siempre a los niños de cualquier manifestación de violencia física o psicológica. Para Mario Chamorro, miembro del Consejo de Coordinación de la CODENI, se deben precisar los responsables de este caso lamentable, a fin de que no se vuelva a repetir. Como una falta, debería tener alguna medida administrativa del centro comercial. En el marco de las políticas de responsabilidad social empresarial, estas empresas deberían de tener normas adecuadas para tratar estos hechos. Yo creo que unirse tiene aquí una oportunidad para con estas empresas trabajar políticas de protección. Por nuestro lado también nosotros nos ponemos a la disposición de asesorar o asistir a estas empresas en normas básicas para proceder en este caso. Sobre este tema en las redes sociales circuló una información falsa que hace referencia que la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, orientó a la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia a llevar este caso hasta los juzgados. En otro tema, la CODENI está a la espera de una resolución del Ministerio de Educación en el caso de un niño con síndrome de Down que no se le permitió su ingreso al Centro Comunitario Los Cumiches en Ciudad Sandino, cuando en Nicaragua la educación es inclusiva. Esta denuncia fue dada a conocer por los padres del niño. Creo que nos corresponde como CODENI pedir las explicaciones oficiales a Cantera de lo que pasó. Cantera se ha comprometido probablemente hoy en la tarde o más tarde mañana en la mañana a sacar un comunicado oficial. Y creo que lo importante aquí es que están buscando solucionar el hecho, ¿verdad?, y aclarar igualmente responsabilidades. Según demostraron los padres del niño de 4 años, las autoridades del centro comunitario que pretenden negar el derecho a estudiar a su hijo desacataron la autorización de ingreso emitida por el delegado del Ministerio de Educación, Rolando Rivas.
Claudia Rivas, Acción 10. Reconocido entrenador de boxeo se accidenta al cruzarse en su camino una vaca en el sector conocido como Los Planes, en el municipio de Palacagüena. Jadiel Rivera nos amplía. William Smith, reconocido entrenador de boxeo de la zona norte, por poco y pierde la vida después que un caballo se le cruzara de repente en la vía panamericana, hecho que ocurrió en el lugar conocido como Los Planes, jurisdicción de Palacagüina. Según algunos habitantes, informaron que el semoviente caminaba solo por la calzada y que su propietario nunca se preocupó por el animalito que tanto le sirvió un tiempo atrás. No dio tiempo de nada, porque pasó como medio rápido ahí, y es un caballo café, y aquí no hay ningún nada visible, entonces sí, lo pasé. Gracias a Dios, porque estamos aquí contando la historia, porque si me monté encima del carrito, puede observar el carro cómo me quedó. La misma cuestión, pues, de que los animales en la noche, en la vía, obstaculice se comete un sinnúmero de accidentes por esa parte. Una irresponsabilidad, tienen sí, animales y no lo guardan. Porque si usted ve, mi carro es un carro pequeño, pues, y el peso del animal que todavía cayó encima. Y dio tiempo, suerte que no venía tan rápido, porque no desarrolla tanto el carril. Los agentes de la especialidad de tránsito de Somoto se presentaron al lugar del accidente para investigar quién es el dueño del equino y así podrán pagar los daños causados en el vehículo, que asumen a más de 10.000 córdobas. Desde Palacagüina, Madrid, Hagas del Rivera Cornejo, Acción 10. Mientras en Matagalpa continúa el proceso legal en contra de una ciudadana por el presunto delito de abigeato, falsificación de documentos, entre otros delitos. Vamos a ver el reporte que nos brinda Yelsin Espinosa. Luego de un extenso periodo, el juez segundo de juicios de Matagalpa decidió dar lugar a la excepción por incompetencia al juicio en contra de la señora Blasina del Carmen Centeno Hernández, quien fuese acusada por falsificación de documentos, abigeato, entre otros delitos, en perjuicio de los hermanos Centeno Juan. Todas las pruebas que hay dentro de un proceso. Y es deber de nosotros los abogados, los defensores, la parte acusadora, estudiar la teoría del caso. Aquí no se estudió la teoría del caso, o se estudió y se les olvidó. Esto es civil. Si usted tiene un hermano por parte de padre, usted tiene igual derecho que el otro hermano suyo, ¿verdad? Entonces, por tal razón es que nosotros hemos venido a invocar, porque son familia, al final son familia. Mi representada era la esposa, las hijas de mi representada son hermanas de las tales víctimas. Entonces yo creo que aquí es un desgaste al Estado, un desgaste, incluso las partes, estar viniendo a un juicio civil. La fiscalía y la abogada acusadora adherida sostienen firmemente que dicho juicio está parcializado y no se han tomado en cuenta las evidencias que certifican la ocurrencia de los delitos. El Ministerio Público en su momento acusó por los delitos de abigeato, uso de falso documento, falsificación material. Mi pregunta es, ¿quién está hablando de testamento? Si usted verifica lo que es tanto el libelo acusatorio como el intercambio de información y pruebas, en ningún momento el Ministerio Público habla sobre testamento abierto, semiabierto, cerrado. Si es eso lo que la honorable defensa quiere dar a entender. Por otra parte, aquí no tiene que ver nada el derecho público, el derecho privado o el derecho internacional, como hizo mención la honorable defensa. ¿Qué pasa, señor juez? Recordemos que aquí lo que nosotros estamos versando y el Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 51 de nuestro Código Procesal Penal, que somos titulares de la acción penal, siempre y cuando se cometa un delito, y en este caso se falsificó una firma, tal como lo dijo la honorable defensa, que usted lo puede escuchar en grabación, que establece de que el documento es falso. Claro que es falso. Si no, el Ministerio Público no hubiese ejercido acción penal. Y le doy lugar a la excepción de falta de acción, de incompetencia de jurisdicción por la materia. En consecuencia, se sobresee de manera definitiva a los acusados. Se manda a cancelar toda medida cautelar decretada en contra de los mismos, y por el principio del Nevis Incidem se prohíbe toda persecución en materia penal en contra de los mismos. Es nuevo para mí que solamente aquí en Matagalpa se da, y el doctor Bernardo lo hace, que prácticamente, como lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, que pareciera más defensa de los acusados que judicial.
La verdad es que es la primera vez que un juicio penal donde existe una prueba pericial de laboratorio de criminalística lo mandan al resorte civil. Eso es nuevo para mí, porque legalmente es un ilícito donde la señora pasó la propiedad a su nombre, aparte de que pasó la propiedad a su nombre, vino e inscribió si supuestamente existía un testamento a favor de ella, porque no inscribió el testamento y lo hizo de la vía correcta a como su supuesto esposo en su momento lo dejó, porque vino y tuvo que falsificar un documento para apropiarse de un terreno. Estos últimos, además de dejar sentadas sus protestas ante la decisión del judicial, en los próximos días apelarían la insólita resolución. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Tenemos una nota de duelo. El señor Emilio Solís Bermúdez ha pasado a la presencia del señor. Su esposa Nidia Gurdián de Solís, sus hijos y nietos invitan a sus familiares y amigos a su vela que se realizará el día de mañana de 6 a 10 de la noche en Funeraria Sierras de Paz. Posterior, el día sábado 11 de febrero, su misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana en Sierras de Paz. Emilio Solís Bermúdez descansa en la paz del señor. Tenemos otro servicio social. Desde hace 6 meses desapareció José Antonio Güemes Arévalo y aún su esposa e hijo no tienen noticia de él. Ellos se encuentran sumamente preocupados y desean saber de su paradero. Cualquier información de este ciudadano puede llamar al 85969402. Y ahora, amigos televidentes, me toca darle el pase a mi buen amigo Einer Suárez, que tiene detalles de la promoción, cuánto es el acumulado y qué es lo que tiene que hacer usted para participar. Einer, buenas noches. Buenas noches, mi queridísima Noemí Chavarría. Bueno, quiero contarles a todos nuestros amigos oyentes que la noche de hoy pueden ser ganadores de 70 mil córdobas. Sí, así como lo escuchó, 70 mil córdobas, además de una tableta electrónica y un certificado de compras para útiles escolares por el monto de $50. Todo esto cortesía de tienda El Vaquero Alegre. Pero todititos estos premios se los gana usted esta noche enviando un mensajito de texto con la palabra gana al 8500 o marca desde su teléfono Movistar el asterisco 8500. Además, quiero recomendarles que se mantengan suscritos a nuestra promoción, porque ustedes pueden ser los felices ganadores de un espectacular Hyundai Ion 2017. No pierdan la oportunidad. Recuerden, envíen gana al 8500 o marquen desde su Movistar asterisco 8500. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción 10, patrocinado por Regreso a... Continuamos con más noticias. La alcaldía de Managua instaló señales de alto en otros puntos de la ciudad para facilitar la circulación de vehículos procedentes de Ciudad Sandino y León. Detalles en el siguiente reporte. Los conductores que transitan diariamente entre la Cuesta del Plomo y Carretera Norte y las vías circundantes deben atender nuevas señales de tránsito instaladas por la municipalidad para agilizar el tráfico vehicular. Eso nos obligó a cambiar un alto en el sector precisamente de Lindavista, semáforo de la Ceibita, para tratar para permitir que el transporte pesado no se detenga, y ya sea que se incorporen a la Carretera Norte o que tengan que ingresar a Managua viniendo desde la carretera Nueva León, pues puedan hacerlo sin tener los altos que normalmente esa vialidad presenta. Entonces, hemos colocado señalización vertical, ¿verdad?, y señalización horizontal en la zona para poder hacer la diferencia. Lógicamente, vamos a requerir de mayor comunicación para poder explicar, pero particularmente es el eje que viene desde la Cuesta del Plomo y que se incorpora sobre la carretera Norte, donde hemos... anteriormente teníamos alto sobre ese segmento de la vía en una dirección, ahora hemos cambiado el alto en otra dirección para facilitar la circulación de los vehículos más pesados, que son los más complicados, ¿verdad?, de detenerse de manera constante, ¿no? Es que todavía algunos no, como que no tienen conocimiento de que aquí ya existe un alto, ¿ves?, para que no haya tanto choque. Entonces, aquellos, los que vienen de allá para acá, siempre se retienen de ahí porque piensan que es vía directa. Pero no, ahora que existen esos dos altos,
Entonces, se han mermado más accidentes bastante, ¿verdad? La municipalidad cerró el paso de las Piedrecitas hace 2 semanas como parte de las obras de construcción de la rotonda y paso a desnivel de la zona. El cierre estaba orientado inicialmente para transporte pesado que ingresaba de León y Ciudad Sandino. El proyecto, lógicamente, en este momento tiene cierre total de la vía y tenemos un atascamiento grande y estamos trabajando para que a través de regulación de tránsito se pueda hacer más ágil. Es una de las vías de acceso a vehículos pesados más importantes que tenemos. Nosotros tenemos 42 mil vehículos diarios ingresando por las Piedrecitas, más cerca de 16 mil vehículos que ingresaban por la Cuesta del Plomo, o sea, estás hablando de 58 mil vehículos, que más o menos un 5% de ellos podían ser transporte pesado, transporte de carga. Recordemos que hay una cementería importante en ese sector y que ingresa por esa vía. Todo eso le incorpora, ¿verdad? Además, nuestro principal puerto del país está hacia esas vías, entonces todo eso incorpora transporte pesado a la zona. Y es por ello que era muy importante este ajuste en los dos altos que se han cambiado de dirección. En horas de mayor concentración de vehículos, la demora sobrepasa la hora para ingresar o salir de la capital. Con imágenes de Jorge Urroz. A propósito de la desatención de señales de tránsito, una conductora que viajaba a exceso de velocidad en el barrio de Costa Rica provocó un accidente impactando contra un camión y posteriormente contra el muro de una vivienda. Vamos a ver detalles. Con lesiones en su cuerpo resultó la conductora Candy Morales, donde aparentemente conducía a alta velocidad e hizo que irrespetara una señal de tránsito, llevándola a colisionar con un camión que se desplazaba de sur a norte y luego impactara contra el cerco de una casa en el barrio Costa Rica, de los semáforos 4 al lago, 1 abajo. Sí, yo vivo aquí. No miré nada, yo solo escuché y me vine en carrera a ver qué era. O sea, cuando vine yo miré que estaba el carro metido ahí. ¿Cómo fue que sucedió todo? Yo vengo en preferencia y la señora se tira el alto. Y ya no me puede cambiar porque viene muy rápido. Venía a alta velocidad. Sí, ella vengo como a 35. Para ello fue necesario la intervención del benemérito cuerpo de bomberos para que auxiliaran a la conductora del carro, que no podía salir del vehículo por causa del impacto. Está estable, lo que presenta laceraciones a nivel frontal de la cabeza. Y un trauma cerrado de tórax, más un síndrome de latigazo, pero que tenía el cinturón puesto ella, al alemán nicaragüense. Agentes de tránsito se hicieron presente al lugar para realizar las debidas investigaciones. Con cámara de Julio Real, para Acción 10, Ivania Jiménez. En otros temas, la empresa distribuidora de gas licuado Zetagás presenta guía de prevención sobre el consumo seguro de gas, con el objetivo de evitar accidentes causados por la manipulación indebida de los cilindros. Más detalles con Claudia Rivas. Ante la preocupación por las explosiones de tanques de gas licuado recientemente en el mercado Roberto Güemes, que dejó 2 muertos y 15 lesionados, y en el Oriental, donde resultaron 3 heridos, Zetagás, en coordinación con el Sistema de Prevención y Atención a Desastres SINAPRED y los Bomberos Unidos, elaboraron una guía de prevención de accidentes causados por manipulación indebida de este producto. La dedicación de Zetagás Nicaragua por la seguridad de los nicaragüenses y de vivir en armonía con el medio ambiente nos inspira a tomar una posición más fuerte para ayudar a educar a todos los consumidores en la prevención y manejo seguro del gas licuado del petróleo. De diciembre de 2016 para acá, estamos recibiendo llamadas y atendiendo de 8 a 10 fugas por día de diferentes empresas, que unas son verificadas, que efectivamente son ciertas, otros son por temor infundado. ¿Qué significa? Que a raíz de lo que sucedió el 31 de diciembre, todo el mundo piensa que el cilindro se le está fugando, y tal vez no es cierto, pero bueno, para nosotros es mejor que nos llamen. Entre otras medidas de prevención de accidentes, los expertos recomiendan a los consumidores no aceptar cilindros con abolladuras o deformaciones. Porque sabemos que con una abolladura que lleve, en caso de una situación que se presente de calentamiento, donde va esa abolladura, por allí va a haber un rompimiento del cilindro. Es de igual manera de que lleven los aros, que es la protección, en caso de que se vaya a dar una caída, no se vaya a desnucar una válvula y que va a ser fatal. Cuando se va a transportar, siempre tiene que ir en una posición vertical, porque cuando se recuesta o va en posición horizontal, lo que hace es que el líquido se desplace hacia el punto de la válvula. Entonces, si esa válvula presenta algún defecto y ya las pone en posición horizontal, eso va a comenzar a producir emanaciones de gases. Y al ser transportado, y si por
pasamos a la orilla donde está alguien fumando, donde está alguna fritanga, entonces se puede provocar algún daño. Los Bomberos Unidos cuentan con 61 estaciones en todo el país y 1.800 hombres y mujeres a quienes puede contactar en caso de fuga de gas licuado, incluso si solo tiene sospecha. Claudia Rivas, Acción 10. Estudiantes de un colegio capitalino recibieron una charla sobre la importancia de la alimentación para el rendimiento escolar, una iniciativa del gremio avícola y otras empresas. Detalles con Mario Medrano. Estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio La Verde Sonrisa escuchan una charla sobre la importancia de la alimentación en el rendimiento escolar, esfuerzo de la red Nica Salud con el apoyo de la Comisión Nicaragüense del Huevo. La campaña Comiendo Mejor se Aprende Mejor es una nueva edición como los otros años que le hemos tenido y le hemos mejorado y aumentado con el fin de dar la oportunidad en esta ocasión a los maestros, maestras, responsables de kioscos escolares para que tengan un aprendizaje en talleres teóricos y prácticos sobre cómo preparar meriendas escolares a base de huevo, como por ejemplo el sándwich de huevo. Entonces vamos a estar ofreciendo como Nica Salud, con el apoyo de la Comisión Nicaragüense del Huevo, un taller el tercer viernes de cada mes para maestros que pueden inscribirse a través de Facebook, Federación Red Nica Salud. Es gratuito para maestros, maestras de colegios públicos o privados que quieran asistir. Y casualmente hoy mis niños desayunaron huevo con mortadela, porque no es algo que está en nuestra dieta. Casi siempre. Es más, por lo general desayunan siempre con huevo. Me parece que tiene de todo lo que los niños necesitan para venir a la escuela. Durante los últimos años se ha incrementado el consumo anual de huevo por cada nicaragüense. Teníamos en el país un consumo cerca de las 60 huevos por año. Hoy en día, entre lo que producen los productores nacionales y los programas de gobierno, ¿verdad?, en el campo, la producción, el consumo anda en no menos 129 huevos per cápita y no menos de 70 mil cajillas diarias es la producción. Aunque en los mercados se reporta un incremento de 5 córdobas por cajilla de huevos, este continúa siendo la proteína animal más económica. La cajilla de huevos nicaragüenses ronda actualmente los 100 córdobas en los mercados de Managua. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Pequeños y medianos empresarios buscan acciones que les permitan brindar soluciones a sus principales problemas. Vamos a ver el reporte que nos ha enviado Hazel Hernández. Pequeños y medianos empresarios anunciaron durante este jueves la apertura del nuevo proyecto Pymes en Acción, una iniciativa con la que buscan sentirse representados y organizados a fin de dar soluciones a problemas que enfrentan como gremio. Nosotros en el caso avícola tenemos problemas de el sellado del huevo, que creemos que este producto vino a legalizar más bien el contrabando. Entonces esos problemas hay que elevárselos a cada ministerio que tenga encargado y eso nos va a facilitar desenvolver o darle soluciones a los problemas que en la base se presentan y que no son elevados a nivel superior. Van a estar todas las asociaciones, todos los gremios que quieran participar, todas las medianas empresas que no estén representadas en otra organización pueden afiliarse. Esta nueva organización ya aglutina a 30 pequeñas y medianas empresas de los sectores cuero calzado, avícola y panificadores y planean facilitar la comunicación de estos sectores con el gobierno central. Digamos, algunas cosas quedan en alta dirigencia. En fin, hay muchos problemas que queremos ventilarlos, llevarlos como problemas al gobierno central, pero también llevar las soluciones. Eso es la pretensión de nosotros. Nunca nos hemos reunido con el gobierno como productores en el MEDCA, ¿verdad? Aunque somos productores y somos proveedores del bono del BPA, el gobierno o los dirigentes que están en esa instancia del gobierno no nos han atendido como se debe. Nos miran como comercializadores y somos productores. Las pequeñas y medianas empresas experimentaron un crecimiento del 10% en el año 2016, representan más del 80% de los negocios del país y aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto, lo que las hace una importante fuente de empleo y producción nacional. Con cámara de Erasmo Hernández, informó para Acción 10, Hazel Hernández. En nuestras instalaciones tenemos este bolso que ustedes verán en pantalla. Adentro estaba la cédula de identidad de doña María Mercedes Contreras Medina. Doña María Mercedes puede venir a Canal 10 a retirarlo en horarios de oficina. Se extravió placa de motocicleta con numeración M84878. Quien haya encontrado esta placa puede traerla a Canal 10 o bien llamar al 89-59-58-52. Es momento de hacer una pausa comercial, pero antes, Einer Suárez nos tiene excelentes noticias para esta noche de jueves. Buenas noches, Einer. Buenas noches, Daniela Obando Estrella.
Señoras y señores, la noche de hoy usted puede ser nuestro afortunado ganador, llevarse muchísimo dinero, enviando un mensajito de texto con la palabra gana al número 8500 o marcando desde su Movistar el asterisco 8500. 70 mil córdobas tenemos para usted la noche de hoy y usted puede ser nuestro afortunado ganador. Esta piedra se la damos de cortesía. 70 mil córdobas, una tableta electrónica y la oportunidad de jugar por un espectacular Hyundai Ion 2017. ¿Qué tiene que hacer usted para participar? Enviar un mensajito de texto con la palabra gana al 8500 o marcar desde su Movistar asterisco 8500. Estamos de regreso con más información. Hablamos ahora de un operativo policial en un barrio capitalino que pretendía dar seguimiento a una acción delincuencial emprendida por personas aún desconocidas. Rafaguearon una vivienda en el barrio justamente Benedicto Meneses. Vamos a ver el reporte. Un fuerte operativo de más de 2 horas se realizó en el barrio Quintanina, frente al cuadro de béisbol. Aparentemente esta acción policial es el seguimiento a la balacera que se registró el pasado martes, cuando delincuentes rafagiaron la vivienda de María Teresa Ortiz, ubicada en el barrio Benedicto Valverde, donde resultó lesionado un menor de 13 años. Sí, me metieron adentro del cuarto, me tomaron fotos con un policía, que hicieron andar registrando adentro, pues, levantando todas las cosas ahí. Pero me preguntaron por una cámara que es mía, que si era mía, claro que es mía. Y esas machetes, esas cuchillas, bueno, son míos porque yo trabajo con un carretón en la calle botando basura. Y yo los ocupo. Ah, bueno, y no sabes nada, pues, de eso. Nada, sé yo. Agentes policiales allanaron la vivienda de Blanca Gómez, de 70 años. Aquí se logró incautar una arma hechiza con la que se presume que los sujetos por nombre Manfred Bryan y Kevin Tellería dispararan contra la vivienda. En este operativo no hubo personas detenidas, pero la policía del Distrito 4 continuarán con las investigaciones en este caso. Con cámara de Julio Real y colaboración de Erasmo Hernández para Acción 10, Ivania Jiménez. Y desesperada está una madre al ver a su hija de tan solo 10 añitos de edad diagnosticada con lupus. Su crítica situación económica no le permite costear el tratamiento, llevarla a sus consultas médicas ni darle la alimentación adecuada. Marjorie Jarquín nos cuenta su historia. A sus 7 años, Ninoska del Rosario Gómez Caldera era feliz, participaba en las actividades de su escuela, pero hace 3 años su vida cambió por completo cuando fue diagnosticada con lupus. Su madre, una mujer muy pobre, no cuenta con los recursos necesarios para llevarla a un especialista. Cuando ella me comenzó, que fue con una fiebre y se me desmayó, yo le dije al centro de salud, me mandaron al hospital Jamita, Japón. Cuando las doctoras de ahí me la desahuciaron, me dijeron de que ella solo iba a tener 3 meses y yo les dije a ellos de que me dieran la salida porque yo necesitaba que me la dieran al hospital y me la diera un médico con más experiencia y me mandaron a la mascota. El anhelo más grande para Ninoska es poder continuar con sus estudios. ¿Qué es lo que necesita comprar? Una mochila y quiero que me ayuden para el uniforme. ¿No tenés? No. ¿Y los zapatitos? No tengo. ¿Cuaderno? ¿Tenés cuaderno? Solo uno. ¿Qué más necesitas? Y los medicamentos. Tenemos 85 madres con cáncer y 10 niños de esta terrible enfermedad. Entre ellas está Ninoska, esta niña de 10 años que tiene 3 años de estar sufriendo de esta enfermedad. Y los pocos recursos que tenemos, nosotros hemos venido colaborando, ayudando. De su enfermedad. Sabemos que la solidaridad de nuestros amigos televidentes no se hará esperar. Esta niña granadina requiere de leche Pediasure, útiles escolares, uniformes, zapatos, en fin, todo con lo que usted pueda colaborar. Para mayor información pueden llamarla al número 81-21-90-98 o dirigirse al reparto Rosario, 2 cuadras al lago Media al Sur, en la Gran Sultana. Con información de Carlos Vega en Granada para Acción 10, Marjorie Jarquín. Si usted desea colaborar con Ninoska, vamos a reiterar el número telefónico, es 81-21-90-28, 81-21-90-28. Ahora una familia de Masaya espera por nuestro medio obtener información sobre el paradero de un joven que desde hace días salió de Costa Rica con la intención de regresar a su hogar acá en Nicaragua. Martín Orozco nos amplía. Angustiados se encuentran familiares del joven Sergio René Vivas Ramírez, de 24 años, ya que él desapareció desde el pasado 8 de enero en el vecino país Costa Rica. Según su tía, el joven partió desde ese país hacia Nicaragua,
luego de haber tenido problemas familiares con su esposa, pero desde ese día no saben nada de su paradero. Él desapareció el pasado 8 de enero en la ciudad de Costa Rica. Supuestamente venía para Nicaragua, porque él es de aquí de Masaya y toda su familia. Entonces él desapareció, no sabemos noticias de él. Allá en el país de Costa Rica pues ya publicaron la foto entre desaparecidos, pero suplicamos al que lo vea, que nos pueda dar noticias de él, que se aboque a los números 7679-1931 con Anaceli Ramírez o al 7716-4891 con Luis Carlos Ramírez, que somos familiares de él. Suplicamos, Sergio, que si nos estás viendo, por favor, comunícate con nosotros, habla, regresa, porque tu mamá está súper desesperada y se va a volver loca. A cualquier persona que tenga alguna información del joven, por favor, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 7679-1931 o al 7716-4891. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. El secretario general de la Alcaldía de Managua constató los avances en la infraestructura deportiva que se construye para los Juegos Centroamericanos. También avanza a buen ritmo la edificación de instalaciones para deportes extremos. Vamos a ver los detalles. Nicaragua contará con la infraestructura deportiva adecuada para los Juegos Olímpicos Centroamericanos. Acá había un viejo complejo de canchas de tenis que ya había dado su vida útil, que no cumplía con los estándares establecidos para competencias internacionales, y se hizo una reconstrucción total del complejo. Una de las condiciones de las competencias es que debíamos de tener al menos 6 canchas oficiales, y hemos pues reconstruido totalmente el complejo con 6 canchas oficiales de tenis. Igualmente debe tener pues gradería, tenemos gradería para 1.300 espectadores y un edificio que contiene pues todo lo que son camerinos para atletas, camerinos para árbitros, camerinos para las comisiones organizativas del evento, e igualmente la sala de dopaje, toda competencia, toda instalación deportiva habilitada para estas competencias debe tener. O sea que en general el proyecto avanza muy bien, estamos hablando de casi 8.200 metros cuadrados, un poco más de una manzana de construcción, y con una inversión general de 38 millones de córdobas. Este es el Parque de Juegos Extremos, el primero en su tipo a nivel nacional. En ese sitio, los jóvenes podrán practicar disciplinas en patines, patinetas y bicicletas. Es una infraestructura de 2.800 metros cuadrados, realmente es importante, estamos hablando de un poquito menos de media manzana, para el uso de BMX, para el uso de patinetas, y tiene pues una rampa que puedan ser usadas por los jóvenes en este sentido. Igualmente hay un tazón especial precisamente para el disfrute de este tipo de competencias extremas. Esta área tendrá una capacidad para 500 espectadores, unos 200 patinadores de manera simultánea con mucha seguridad. Con imágenes de Jorge Burros, les informó Mario Medrano. Antes de finalizar esta edición, tenemos saludos muy especiales, muchachos, para el precioso niño Cairo Eduardo López Pérez. Hoy está cumpliendo 6 añitos de travesuras. Muchísimas bendiciones de parte de su mamá Alba Jarquín, que lo quiere mucho. Y tenemos otro cumpleañero muy especial, él es Johnson Álvarez. Hoy está festejando 6 añitos también de feliz existencia. Los saludos van hasta San Rafael del Sur de parte de sus orgullosos padres, que le desean lo mejor y por supuesto que siga cumpliendo muchísimos años más. Recordamos que poner un freno a la violencia, al abuso infantil o a cualquier tipo de discriminación depende de todos y cada uno de nosotros, no de acciones aisladas o de redes sociales, sino de nuestras actitudes personales. De igual forma, hay que evitar los accidentes de tránsito. Es todo en noticias, gracias por habernos acompañado, buenas noches. Un año más en tu vida. 7 añitos de travesuras festeja el niño Marvin Daniel Sevilla. Con mucho cariño le saludan sus padres. Hasta el barrio de Domitila Lugo felicitamos a Daniel Cagranera por celebrar un año más de vida. Le saludan sus familiares. Hasta San Marcos felicitamos a la señora Teresa Cerda por estar arribando a un año más de vida. Le saluda a su hijo y demás familiares. Un video grabado por la cámara de seguridad de un local capta los precisos instantes en que un motociclista de 32 años se estrella mortalmente contra una camioneta que le invadió carril en la pista de la UNAM en las primeras horas de este jueves. La Policía Nacional incauta 99 kilos de cocaína cuando eran trasegados por un furgón con placas guatemaltecas careteado en el puesto fronterizo de Las Manos.
decretan prisión preventiva para los dos detenidos por la muerte de dos policías en un enfrentamiento a tiros el pasado 26 de enero en una calle del barrio San Luis. La juez programó para el mes de marzo el juicio oral y público. Una bebé de 3 meses queda encerrada en el interior de un carro que quedó cerrado con las llaves dentro y con los vidrios arriba. A pesar del riesgo que la niña corría de morir asfixiada, la madre se negaba a que los bomberos rompieran los cristales para evitar daños en el vehículo. Un hombre muere atropellado por una camioneta cuando cruzaba la carretera norte a la entrada del barrio Hugo Chávez. Al momento de la tragedia, la policía no había identificado al infortunado. Pasan a la orden del juez los 3 sujetos acusados de haber rafagueado una casa en Villaflor en venganza por una publicación en las redes sociales de 3 fotografías pornográficas que muestran la relación amorosa de 2 de los 3 acusados. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.